Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Hoy os traigo una receta sencilla, ligera, bien completa y además para tener lista en un momento. Guisantes con jamón y huevos. Recordad que siempre os facilito por escrito los ingredientes en la cajita de información. Mirad, voy a ponerle 1 kilo de guisantes congelados, 100 gramos de taquitos de jamón, 4 huevos camperos grandes, oro líquido, aceite de oliva virgen extra, nuestro oro molido extremeño, una cucharada rasa de pimentón de la Vera en su variedad dulce de la chinata, media cebolla, 2 dientes de ajo, una pastilla de caldo de verduras y una hoja de laurel. Como podéis ver, distintos tonos en estas cáscaras de huevos camperos, que no interfiere para nada ni en la calidad ni en el sabor, simplemente corresponde a la raza de las gallinas. De momento he devuelto los guisantes al congelador para que se mantengan congelados y como voy a cocer los huevos a la par, los voy a dejar bien sellados, envueltos en film. Así, como si fueran un caramelo, para que no pueda entrar nada de agua y que la cáscara no manche el estofado. Así, envueltos individualmente. Bueno, pues ahí reservados de momento y la cebolla y los ajos picados. Para que los ácidos de la cebolla no nos hagan llorar, lo ideal es remojar la cebolla entera y el cuchillo en un chorro de agua. Eso hace que los ácidos se neutralicen y afecten menos. Y para que no permanezca ese olor tan desagradable a ajos, lo que mejor funciona es pasar los utensilios, la tabla, el cuchillo y las manos, primero por un buen chorro de agua y luego lavarlos como de costumbre. Para ahorrar tiempo y energía voy a hacerlos en la olla express. Esta es la tradicional, ¿eh? No es la ultra rápida. Así que un chorrito de aceite que apenas cubre el fondo. Para comenzar a sofreír los ajos y la cebolla. El laurel lavado y cortado para que suelte todo el aroma. Y en este punto que comienzan a quedar rendidos, añado ya el jamón para rehogarlo y que vaya ya soltando ese sabor de la grasilla. Pongo ahora el pimentón, remuevo deprisa para que no se queme y para apagarlo vierto 200 mililitros de agua. Momento de incorporar los guisantes, que como os dije, hay que mantenerlos congelados. Y pongo ya la pastilla de caldo desmenuzada. Sazona y como el jamón también lleva sal, como veis, no añado más. Remuevo para que quede todo bien mezclado y se impregne de todos los sabores.
Y voy colocando ya los huevos con las aperturas hacia abajo para que no se abran. De esta manera, así se harán con el propio vapor. Tapo la olla y en el momento que coja presión, bajo a fuego moderado, porque no conviene cocinar a temperatura alta en ellas, y cuento 10 minutos. Ahora, una vez pasados esos 10 minutos, he dejado por seguridad que la olla despresurice sola. La abro, retiro los huevos cocidos y espero un poco a que templen para retirarles el film y pelarlos. Ya emplatados estos guisantes con jamón y huevo, un plato de lo más completo, ligero y hecho en un momento, como habéis visto. Espero que os haya gustado. Podéis dejar cualquier duda o comentario y suscribiros al canal. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Y hasta la próxima receta.